Donald Guerrero insistió en que el tiempo de acumulación no garantiza la calidad de las pensiones, que a su juicio requieren ser de un monto mayor. Dijo que aunque el tema escapa de sus manos, es un reto que aún tiene pendiente el gobierno. El tiempo de acumulación con los aportes que se están haciendo no garantiza que vamos a poder proveer las pensiones dignas que la población trabajadora pues espera. Yo no sé si esos son los ajustes que hay que hacer, pero sí sé que hay que hacer ajustes. La mañana de este jueves, Guerrero acudió a una reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para hablar sobre un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, monto que complementará el presupuesto de este año. El empréstito ya fue aprobado en el Senado. El ministro justificó el endeudamiento del país. Lo que debe decir también es cuánto está produciendo la República Dominicana diario, con un PIB que vamos a llegar ya el año próximo 80 mil millones de dólares y un reconocimiento de que ya somos un país de ingreso medio. Al también referirse al crecimiento económico, el funcionario por el PLD aseguró que este es real y que se refleja en la población más pobre de la República Dominicana y a través del aumento en la calidad de los servicios básicos como la salud y la educación. Crisaleidy Madé, Informativos Teleantillas.